1 de mayo de 1960, el piloto de la CIA Francis Gary Powers lleva a cabo una peligrosa misión de alto secreto al otro lado del telón de acero. Iba a sobrevolar algunos objetivos que no habían sido vistos antes. Está pilotando uno de los aviones espía más increíbles que se han construido, a 21.000 metros de altura, donde el cielo se une al espacio exterior. A esa altitud no hay mucho margen para el error. Pero cuando los soviéticos lo descubren, abren fuego con una nueva arma mortal. Tenían al avión controlado desde el momento en que entró en el espacio aéreo soviético. El tiempo y la suerte se han terminado para Power, el U-2 y las relaciones soviético-americanas. En la historia de la humanidad, hay ciertos capítulos que necesitan la confluencia de la audacia individual, una situación crucial y una tecnología innovadora. Ocasiones en que el destino reúne al hombre, el momento y la máquina. Derribado el avión espía U-2. 1 de mayo de 1960, el piloto estadounidense de la CIA, Francis Gary Powers, está a punto de introducir en territorio enemigo un avión espía de alto secreto y desencadenar con ello un conflicto internacional. Cuando se prepara para despegar, se extiende el rumor de que los soviéticos han logrado por fin el modo de derribar este avión, que antes se consideraba inalcanzable. Hola, soy Hunter Ellis. En la década de 1950, el espectro del comunismo planeaba amenazante sobre el pueblo norteamericano y con él, el riesgo de una guerra nuclear, un peligro que llevó al gobierno estadounidense a dar pasos audaces en defensa de la seguridad nacional. En esta época angustiosa, los Estados Unidos se esfuerzan por obtener la mayor cantidad de información posible sobre la capacidad militar soviética. El presidente Eisenhower no quiere otro Pearl Harbor. Teme que los soviéticos estén desarrollando bombarderos que puedan penetrar las defensas aéreas norteamericanas. El 5 de marzo de 1953, el presidente soviético Joseph Stalin muere de un ataque y el nuevo líder Nikita Khrushchev promete el deshielo de las relaciones con Occidente. Khrushchev empieza a hablar de coexistencia pacífica. Había un gran riesgo de guerra nuclear que nos aniquilaría a todos. Teníamos que llevarnos bien. En este clima más esperanzador, el presidente Dwight D. Eisenhower propone un tratado de cielos abiertos en una cumbre que se celebró en Ginebra, Suiza, en 1955. Hace su propuesta de cielos abiertos, por la que cada lado podría sobrevolar el otro país bajo supervisión de la ONU. Khrushchev desconfía de esto y supone que hay algún otro motivo detrás de la propuesta de Eisenhower. Eisenhower espera que el conocimiento total de la capacidad de cada bando pueda truncar una carrera de armamentos alimentada por la especulación y la paranoia. Para los Estados Unidos era importante poder saber lo que tenían en los aeródromos soviéticos. Se creía que había una brecha en materia de bombarderos, idea que se basaba en informes de inteligencia que sugerían que los soviéticos tenían una gran fuerza aérea capaz de transportar armas nucleares. En un juego calculado, Eisenhower aprueba un plan de alto secreto para desarrollar aviones espías de gran altitud que puedan volar sobre la Unión Soviética y espiar su capacidad militar. Lo que quiere es un avión que sea inmune a los cazas y misiles soviéticos. La CIA bautiza el proyecto con el nombre clave de Operación Aquaton. Requiere un avión con capacidades extraordinarias, un aparato que a finales de 1954 aún no existe y ha de construirse a una velocidad de vértigo. Necesitábamos un avión que pudiera llevar una cámara a 21.000 metros de altura, que pudiera sobrevolar 6.500 kilómetros de la Unión Soviética sin ser detectado en caso de conseguirlo. La unidad de desarrollo de proyectos avanzados de la Lockheed y su brillante diseñador jefe, Kelly Johnson, crearon un milagro de altos vuelos. Fabricaron un avión singular en sus capacidades y radical en su diseño. La CIA reclutó a un selecto grupo de pilotos experimentados para llevar a cabo estas misiones de reconocimiento. Decían que tenían un proyecto inusual. No se identificaban claramente y te proponían salir del servicio y hacer algo diferente. Y parecía razonable.
I have a program that will allow you to serve your country well into the future. En reuniones clandestinas en habitaciones de hoteles, los pilotos entusiastas son introducidos en el peligroso y secreto mundo de la CIA. Cuando me enteré de que nos pedían que obtuviéramos información de la Unión Soviética, me entusiasmé. Me encantó. Gentlemen, as I'm sure most of you are aware, we've been trying to photograph Russia for years. La primera reunión era para probarte un poco, para darte alguna pista sobre la misión. Y sonaba bastante excitante para un piloto de caza. It's really a jet-powered glider. What do you call that bird? Nothing publicly. This is all top secret. But we've coined the phrase Utility 2, or U2. I never seen anything like it. El primer vuelo de un U-2 sobre la Unión Soviética se produce el 4 de julio de 1956. El avión despega de una base aérea de Wiesbaden, Alemania Occidental, con la misión de fotografiar bases militares soviéticas. Cuando el aparato cruza la frontera soviética, técnicamente está cometiendo un acto de guerra. Pero Eisenhower es bastante inteligente. Sabe que los soviéticos seguramente no protestarán porque no pueden hacer nada al respecto. Y para los soviéticos, decir que hay un avión sobrevolando nuestro país y no podemos hacer nada para impedirlo podía ser algo embarazoso. Y eso es lo que sucedió en los 4 años siguientes. Los soviéticos seguían los vuelos con sus radares, pero los U-2 estadounidenses volaban sobre la URSS impunemente, lejos del alcance de los misiles tierra-aire y de los MiG soviéticos. Yo veía los cazas allí abajo, como a unos 3.000 metros, dando vueltas como un enjambre de abejas, y sonreía y decía, hasta la vista, amigos. Esto nos permitió por primera vez observar desde arriba a la Unión Soviética, ver los hilos de misiles y las fuerzas de tierra, así como las zonas a las que habíamos tenido un acceso limitado con los anteriores recursos humanos y métodos tecnológicos de recopilación de datos. En 1956, las fotos de los U-2 revelaron que las ciudades y los ciudadanos norteamericanos no corrían tanto peligro como se pensaba. Algunos creían que había más de 800 bombarderos en los aeródromos de la Rusia comunista, cuando de hecho eran unos 100 o 200. Reafirmado en sus posiciones, Eisenhower no ordena la construcción masiva de bombarderos, que podría ser peligrosa, sino que se centra en suavizar las relaciones con la URSS. Con objeto de aliviar las tensiones, se convocó una cumbre en París para mayo de 1960 entre los Estados Unidos y sus aliados y la URSS para debatir la manera de reducir la amenaza nuclear en el mundo. Y aquella fue seguramente la primera ocasión en que se pudo establecer un acuerdo importante entre los dos países. A pesar de todo, antes de la cumbre, el presidente Eisenhower quiere tener una verificación exacta de la capacidad militar soviética. Ordena un nuevo vuelo de los U-2, la llamada Operación Grand Slam. Fue una decisión que lo perseguiría siempre. Era la misión más importante porque iba a sobrevolar algunos objetivos del centro de la Unión Soviética que nunca habían sido observados. Esta misión extremadamente peligrosa iba a ser el primer vuelo que atravesara la URSS de norte a sur, recorriendo casi 5.000 kilómetros. Se espera que la operación confirme las localizaciones de varias bases de misiles de largo alcance del norte del país, con capacidad para llegar al territorio norteamericano. Con la cumbre en ciernes, la misión se hace especialmente urgente. Pilotar el U-2 en esta invasión profunda y audaz del espacio aéreo soviético exigía un piloto de una capacidad y fortaleza extraordinarias. El piloto elegido para la misión es Francis Gary Powers, el piloto de U-2 más cualificado de la época. Tenía muchísima energía. Era un gran patriota. Creía firmemente en lo que estaba haciendo. Y para él, poder pilotar un nuevo avión ultrasecreto para la CIA era algo que cualquier piloto haría encantado.
Powers se muestra confiado, pero lo que no sabe es que los soviéticos le han tendido una trampa. Los U-2 llevan muchos años volando a la altura a la que no podían ser alcanzados. Hasta ahora. El presidente Eisenhower ha ordenado la operación Grand Slam, un vuelo espía a 5.000 metros de altura sobre la Unión Soviética. El hombre elegido para esta importante misión es el experimentado piloto de U-2, Francis Gary Powers. El momento está al caer, pues la misión requiere para su lanzamiento una orden urgente del presidente. Es ahora o nunca. La máquina de la que depende la misión es el avión espía U-2. Si algo falla, puede minar años de esfuerzos diplomáticos entre los Estados Unidos y la URSS, que tratan de alejarse del precipicio nuclear. El 1 de mayo de 1960 es el último día en que se puede realizar el vuelo. La misión será el vuelo más largo y peligroso que un U-2 haya realizado nunca. Francis Gary Powers ha conseguido la mezcla perfecta de destreza, experiencia y convicción que le pondrán en el asiento del piloto de este vuelo histórico. El destino ha llevado a este hombre de 30 años, el piloto de mayor experiencia a los mandos de un U-2, a realizar la misión. Todo en su vida le ha llevado a este momento. Powers nació el 17 de agosto de 1929 en Burdine, Kentucky, en el corazón de la región minera. La vida difícil y peligrosa del minero no es algo que sus padres quieran para su hijo. Querían que su hijo tuviera éxito y siempre habían oído que los médicos ganaban mucho dinero, así que lo animaron para que estudiara medicina. Mucho antes de tener edad para la universidad, en 1944, Gary, que tiene 14 años, convence a su padre para que le deje dar una vuelta en una avioneta. Así que dio el paseo en aeroplano y se enamoró de la aviación y así supo que iba a ser aviador. Presionado por su padre, estudia medicina y en 1950 se gradúa por la Universidad de Michigan, Tennessee. Pero pronto la escalada del conflicto en Corea lleva a Powers al servicio militar. Tenía muchísima energía. Era un gran patriota. Creía firmemente en lo que estaba haciendo. Aunque no realizó ninguna misión de combate, ganó mucha experiencia pilotando los aviones militares más avanzados de la época. Powers y otros pilotos fueron reclutados por la CIA para el proyecto U-2. Buscan pilotos con gran experiencia de vuelo. Pilotos que puedan pasar una prueba psicológica para llevar el U-2 y en los que puedan confiar plenamente. Frank, please have a seat. En una época de creciente paranoia y desconfianza, la CIA controla estrechamente a sus pilotos. La idea era elegir a los mejores de los mejores. Y era fundamental evaluarlos psicológicamente. Esta misión sobre la Unión Soviética era una misión de alto riesgo. Existía la posibilidad de que desaparecieran si eran derribados. No. En los siguientes 4 años, Powers realiza 27 misiones operacionales pilotando un U-2 y pasa cientos de horas en el avión antes de ser elegido para la operación Grand Slam. Eligieron a Gary Powers porque era, en aquella época, el piloto de U-2 de mayor experiencia. En la fatídica misión del 1 de mayo, Powers estará solo durante 9 horas, sobrevolando la URSS, sin comida, sin poder dormir y sin contacto humano, ni siquiera por radio. Psicológica y físicamente, pilotar un U-2 en una misión de reconocimiento larga es muy estresante. Si a eso le añades tener que volar en territorio enemigo, donde tratarán de derribarte, puede ser absolutamente extenuante. En su equipo de supervivencia, Powers lleva un objeto que resume bien lo peligroso de la misión. Debe usarse solo en el peor de los casos. Frank, Colonel, you might want to take this just in case.
Why, is there a toll? No, it's more serious than that. Oculto en un dólar de plata se encuentra un alfiler de veneno. Si fuera capturado, Powers tendría la opción de quitarse la vida. Se suponía que si te capturaban te iban a interrogar y torturar, así que eso era un modo de aliviar el dolor y el sufrimiento y evitar la tortura. Have a good flight. En esta remota base de U-2 en Pakistán, Powers se prepara para la misión. El sol de primavera es ya abrasador, aunque solo sean las 5 de la mañana. Espera la señal de lanzamiento, pero está claro que hay un retraso. El presidente Eisenhower está retrasando la misión, mientras sopesa el riesgo. Debe decidir si la información que el vuelo va a recopilar merece poner en peligro la cumbre con Khrushchev y truncar las esperanzas de un posible tratado de reducción de armas nucleares. Hasta el preciso momento en que iba a empezar la cumbre, el presidente Eisenhower estaba interesado en tener todos los datos de inteligencia completamente actualizados hasta el último momento. Powers se está deshidratando sobre el asfalto abrasador. Si la orden no se da pronto, va a ser físicamente incapaz de realizar la misión. Teniendo en cuenta el desastre que se avecina, eso no le vendría mal a Powers. Una peligrosa misión aérea de espionaje está a punto de iniciarse poco antes de una cumbre entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El hombre que va a arriesgar su vida en el vuelo es el piloto de la CIA, Francis Gary Powers. El momento es el vuelo más ambicioso que se haya hecho nunca sobre la Unión Soviética. La máquina, preparada para el despegue, es lo último en tecnología aeronáutica, el U-2 de Lockheed. El U-2 es único en su género. En la época en que se construyó era casi imposible derribarlo. Volaba a una altitud tal que no había arma alguna que pudiera alcanzarlo. Powers está listo para partir, pero tiene que esperar la señal de aprobación de la Casa Blanca mientras se deshidrata sobre la pista. El presidente Eisenhower aprobaba personalmente todos los vuelos de los U-2 sobre la Unión Soviética. Yo sé directamente de boca del general Gutpachur, que fue su ayudante militar, que Eisenhower cogía los mapas de la URSS, los extendía sobre el suelo de su despacho y hacía que la gente de la CIA le explicara por qué era importante cada objetivo. Convencido al fin de su absoluta necesidad, el presidente da la señal de salida a la Operación Gran Slam, la peligrosa misión de sobrevolar la Unión Soviética durante casi 5.000 kilómetros. Si todo va bien, Powers aterrizará en Noruega 9 horas después con información crucial sobre el volumen y alcance del armamento nuclear soviético. La misión no podría llevarse a cabo sin una máquina increíble llamada U-2. El U-2 está formado básicamente por una serie de cámaras asombrosas montadas sobre un planeador a reacción. Con su motor Pratt & Whitney J57P37, el U-2 tiene un empuje de 4.500 kilogramos y una velocidad máxima de alrededor de 700 kilómetros por hora, lejos de la velocidad del sonido. Volar a estas velocidades tan bajas permite al avión mantenerse en el aire durante casi 9 horas sin necesidad de repostar. Era un aparato muy ligero y como tenía un área de ala muy extensa, podía de algún modo planear a gran altura sobre la Unión Soviética. Los primeros U-2 llevaban 5.000 litros de combustible en sus alas de 24 metros, pero tenían una autonomía de casi 8.000 kilómetros. Completamente cargado, el avión pesa 12 toneladas, el 25% más que un caza del mismo tamaño como el F-104. Para que el avión pudiera volar en altitudes extremas, los diseñadores construyeron el U-2 en un aluminio ultraligero. Como consecuencia, solo puede soportar una presión de 2,5 Gs, que es la mitad de la mayoría de los aviones militares de la época. Los pilotos de los U-2 notaban que todo parecía más ligero de aquello a lo que estaban acostumbrados. La cola estaba sujeta con 3 tornillos. Para el U-2, cada kilo extra significa una pérdida de altitud, lo que acerca el avión al enemigo. El control del peso es fundamental porque la altitud es vital. Tenías que mantenerte a gran altura para así poder evitar las defensas aéreas. Pilotar un U-2 a 21.000 metros es un logro increíble en materia de aviación.
El piloto necesita mucho entrenamiento y un equipo especial para operar en estas condiciones. Este es el último traje de presión que usan los pilotos del U-2 en sus misiones. Cada traje cuesta 90.000 euros, pero la tecnología básica ha permanecido prácticamente idéntica en el último medio siglo. Hoy estamos en la base aérea de Vail, en California, donde me voy a poner el traje y voy a entrar en una cámara de altitud que simula las condiciones extremas que un piloto de U-2 experimenta durante una misión de vuelo. Los instructores han llenado un recipiente con un líquido para ilustrar los efectos de la altitud. Cuando el traje empieza a presurizarse, se empieza a poner blando. Vamos a cerrarlo. 18.600 metros. 18.900. 19.200. A los 19.500, la falta de presión crea un vacío que hace que los líquidos, incluida la sangre, hiervan. Allá va. Así que si no tuviera la protección del traje, esa sería mi sangre, ¿no? Una vez alcanzada la altitud de crucero, la tolerancia a la velocidad del viento es implacable. La más ligera variación puede tener consecuencias trágicas. Los pilotos llaman a este estrecho margen de maniobrabilidad el rincón del ataúd. Teníamos que mantenernos en los márgenes de 5 nudos arriba o abajo de cierta velocidad establecida. Y si nos pasábamos, el avión podía perder el control. Si bajábamos 5 nudos de ahí, el motor podía pararse. Para los primeros pilotos de los U-2, el entrenamiento es tan peligroso como cualquier misión real. 8 pilotos murieron en un periodo de 18 meses entre 1957 y 1958. Para los primeros pilotos la cosa era llegar ahí arriba y hacerlo bien o estabas muerto. Y por desgracia perdimos muchos pilotos. Durante los primeros vuelos de prueba en el lago Groom, en Nevada, los U-2 batieron fácilmente varios récords de altitud. A esa gran altitud puedes ver la curvatura de la Tierra y el cielo negro y la banda azul brillante del horizonte. Era bastante impresionante. El U-2 es una maravilla de la tecnología, pero también tiene peculiaridades que lo hacen complicado de pilotar. Por ejemplo, a causa de su tren de aterrizaje, que solo tiene 2 ruedas en el fuselaje, ha de usar estos zancos para sostener las alas durante el aterrizaje y el despegue. Es un diseño poco habitual para aligerar peso. Los zancos se caen del avión cuando despega para enfrentar el empinado ascenso. No usamos toda la potencia en el despegue. El avión prácticamente salta al aire y se eleva casi verticalmente. Tan innovadora como las características de vuelo del U-2 es su capacidad fotográfica, que es asombrosa. 2 cámaras especialmente diseñadas para el avión pueden sacar fotografías perfectas de objetos pequeños desde una altura de 20.000 metros. El U-2 tiene una cámara panorámica que oscila y te da una visión de amplias franjas de suelo. La otra es una cámara de seguimiento que fotografía una pista muy estrecha para poder ver con precisión por dónde ha estado volando el U-2. La cámara principal del U-2 utiliza una lente de 91 centímetros para obtener resoluciones de 100 líneas por milímetro, lo cual es 4 veces más potente que las cámaras convencionales de reconocimiento aéreo de la época. En algunos de los primeros experimentos de cámara fueron capaces de identificar la anchura de las líneas blancas pintadas en un aparcamiento. Las revolucionarias lentes corrigen las distorsiones que el ángulo de la cámara y la curvatura de la Tierra pudieran causar, permitiendo mediciones extraordinariamente precisas. La cámara es tan sorprendente como el propio avión. Cada una de estas cámaras lleva un rollo de película de 23 centímetros de ancho y más de 1,5 kilómetros de largo, suficiente como para fotografiar 3.200 kilómetros de territorio, pero no disparan automáticamente. En cada misión, a los pilotos de los U-2 se les dice exactamente en qué lugar del territorio soviético deben encender las cámaras. ¿Cómo podían interpretar las fotos? Volábamos sobre muchos aeródromos al mismo tiempo, y en uno como este podíamos contar exactamente cuántos bombarderos tenían en ese momento, y en varios de ellos no había ningún bombardero. De modo que los movían de un lado a otro. Exacto. Tras muchos retrasos, la misión está lista para ser lanzada.
1 de mayo de 1960, 6:26 de la mañana, Francis Gary Powers emprende su histórico vuelo despegando de una base aérea secreta de Peshawar, Pakistán. Cuando penetra en la Unión Soviética, pulsa el botón del micrófono. Los receptores de radio norteamericanos pueden recibir su señal, pero esa será la única comunicación que los pilotos tendrán con la base. Powers entra en un apagón de comunicaciones cuando inicia su largo viaje sobre el espacio aéreo soviético. En cuanto cruzas la frontera, notas la diferencia. Saber que hay gente que intentará derribarte si puede, produce una sensación extraña. ¿Estarán tratando ahora mismo de derribarme? El U-2 de Powers es detectado en cuanto entra en el espacio aéreo soviético. Los soviéticos conocían esos vuelos desde que empezaron el 4 de julio de 1956, pero hasta hacía poco no habían sido capaces de detenerlos. El día elegido para el vuelo, el 1 de mayo, subraya aún más el insulto. El 1 de mayo es una fecha importante en la Unión Soviética. El Estado comunista es un Estado de trabajadores y campesinos, y este día glorifica a los trabajadores. Es tradición que Khrushchev y todos los máximos líderes se reúnan en la Plaza Roja. A las 6 de la mañana despiertan a Khrushchev, suena su teléfono. Presidente Khrushchev, hay un U-2 sobrevolando territorio soviético. Khrushchev se siente ultrajado. ¿Cómo se atreven a hacernos esto? Especialmente un día como hoy, el 1 de mayo. Hay que derribar ese avión. Cuando los soviéticos supieron de los vuelos de los U-2 ya en 1956, aceleraron el desarrollo de su capacidad de defensa antiaérea. Para 1960 desplegaron el V-75 Dina, un misil tierra-aire letal capaz de alcanzar al U-2 a 21.000 metros de altitud. Los estadounidenses lo llamaron el SA-2. Es un misil de un diseño muy sencillo, de modo que los soviéticos pueden producir miles de ellos o desplegarlos por todo el país. Tiene la velocidad y la altitud necesaria para alcanzar un U-2. Algunos miembros del gobierno norteamericano piensan que el derribo de uno de estos aviones es solo cuestión de tiempo. En el fondo sabíamos bastante bien que cualquier día iban a derribar un avión. Ahora, con esta nueva arma que puede alcanzar al U-2, los soviéticos tienen a Powers en su mira y están dispuestos a terminar con esta amenaza estadounidense de una vez por todas. Un vuelo de alto secreto de la CIA sobre la Unión Soviética está recogiendo información completamente nueva sobre las bases militares de la URSS. El hombre que va a los mandos del avión es Francis Gary Powers, el mejor piloto del programa. El momento que puede cambiar la naturaleza de la Guerra Fría se acerca rápidamente. La máquina que lo hará posible es una maravilla aeronáutica norteamericana, el avión espía U-2. Queríamos conocer la realidad de sus programas de bombarderos y de misiles, y eso solo nos lo podían ofrecer los U-2. No podíamos obtenerlo por otros medios. Alrededor de las 7 de la mañana, hora local, Powers es descubierto por el radar soviético. Los soviéticos siguieron el rastro de Francis Gary Powers y su avión espía U-2 durante más de 1.000 kilómetros. Cuando sobrevuela la gran ciudad de Sverdlovsk, él no sabe que sus años de entrenamiento están a punto de ponerse a prueba. Speak American, man!
Pierce intenta alcanzar el detonador para destruir las cámaras y la película que podrían incriminarle. No puede alcanzarlo porque la fuerza centrífuga no le deja acercarse a los mandos. Y lo que es peor, no puede retirar sus piernas del recorrido del asiento eyectable. Si se produjera una eyección, perdería las piernas. Mi padre se encontró girando como una peonza y cayendo sin control hacia el suelo. Cayó de 21.000 a 9.000 metros antes de poder saltar del aparato. Y su paracaídas se abrió automáticamente a los 4.500 metros de altura. Powers también sabe que su cobertura ha quedado hecha añicos. Intenta librarse de todas las pruebas inculpatorias, incluido el dólar de plata que lleva su alfiler venenoso. Abre el dólar de plata, saca el alfiler y se lo guarda en el bolsillo y tira la moneda por ahí. Los pilotos no tenían órdenes de suicidarse o de usar el alfiler. Podían optar por hacerlo o no. Y también podía usarse como arma ofensiva si alguien se interponía entre mi padre y la libertad, un pequeño pinchazo y fuera. Powers cae en las tierras de un granjero, en las afueras de la ciudad soviética de Sverdlovsk. Los campesinos corrieron hacia él. Le ayudaron con la mochila, el paracaídas y el casco y empezaron a hacerle preguntas en ruso. Los campesinos enseguida se dieron cuenta de que no era un piloto soviético. Mi padre no hablaba ruso, así que se encogió de hombros, lo que puso nervioso a uno de los campesinos que llevaba una horca. Mi padre escribió en el barro USA para que supieran que era estadounidense. Poco después apareció un coche negro del que bajaron dos hombres. Lo pusieron en el asiento trasero y lo llevaron a un centro de detención de la ciudad. Powers no está entrenado para enfrentarse a una situación como aquella, porque la CIA no espera que un piloto de 1-2 sobreviva a un derribo. Se pensaba que, en el caso de que un misil llegara a alcanzar un avión, lo dañaría de tal modo que el piloto no tendría tiempo de salir de allí. Antes de 6 horas, Powers ya está en Moscú, donde empiezan a interrogarlo. Él piensa que si revela su auténtica misión, lo acabarán ejecutando. What is the name of your unit? Detachment 1010. Air Force? Civilian. Civilian pilots working for the Air Force. Where is this unit located? Incirlik. Incirlik. Where is Incirlik? Adana, Turkey. Turkey. Intenta despistar a sus captores asegurándose de no revelar ningún dato secreto. How many U-2s in Incirlik? 4, maybe 5. How many pilots? 7. What are their names? Look, I'm not going to tell you their names. We already know their names, so just tell us what their names are. Well, if you've already got this information, then you don't need me now, do you? Pero los soviéticos pronto descubren cuál es el verdadero propósito del U-2. Recuperan las cámaras y la película, junto al mecanismo averiado diseñado para destruirlos. An unarmed plane, a U-2 weather research plane, based at Adana, Turkey, piloted by a civilian. En los Estados Unidos, el gobierno intenta controlar los daños, afirmando que el U-2 no es más que un avión meteorológico y que el piloto tuvo problemas técnicos que le hicieron entrar accidentalmente en el espacio aéreo soviético. The United States is taking this matter up with the Soviet government, with particular reference to the fate of the pilot. El premier soviético Nikita Khrushchev juega su mano con gran habilidad.
по московскому времени, американский самолет пересек нашу границу и продолжал полет вглубь советской страны. El 5 de mayo anuncia al mundo: hemos derribado un U-2. Eso es todo lo que dice. No dice nada del piloto. Seguro de que Powers no ha sobrevivido al derribo del avión, el gobierno estadounidense mantiene su versión de los hechos. Dos días después, el 7 de mayo, anuncia: hemos capturado al piloto vivo. Lo tenemos detenido y le estamos interrogando. Tenemos el avión y todo su equipo. También tenemos los mapas y sabemos muchas cosas. El presidente Eisenhower se ve forzado a admitir que los Estados Unidos han estado espiando a la Unión Soviética. We must have knowledge of military forces and preparations around the world. Secrecy in the Soviet Union makes this essential. El reconocimiento de Eisenhower elimina todo atisbo de buena voluntad entre las superpotencias. La coexistencia pacífica con Occidente y la cuestión de dedicar más o menos recursos domésticos al gasto militar, que eran las dos grandes políticas de Khrushchev, recibieron un golpe mortal aquel primero de mayo. A causa del incidente, la cumbre de París de 1960 fracasa y Powers acaba en prisión. Pasa los primeros meses en aislamiento. La vida en la cárcel fue muy deprimente para mi padre. Estaba muy preocupado por no poder volver a salir nunca de allí. Agosto de 1960, Powers es juzgado en Moscú ante la mirada de todo el mundo. Sus padres y su mujer se encuentran presentes y Powers se defiende lo mejor que puede. I realize the Russian people think of me as an enemy. I plead with the court to judge me not as an enemy, but as a human being who is not a personal enemy of the Russian people. Cuando los jueces soviéticos se retiran a decidir el destino de Powers, la mayoría de la gente piensa que será considerado culpable. La que no está clara es la sentencia: cárcel o muerte. Moscú, 19 de agosto de 1960. Un piloto estadounidense está siendo juzgado después de que su avión espía U-2 fuera derribado sobre la Unión Soviética. El hombre es Francis Gary Powers, que realiza una misión aprobada por el presidente Eisenhower. Ahora se enfrenta a una acusación de espionaje. El momento es una audaz misión espía sobre bases militares soviéticas secretas que se ha convertido en un desastre diplomático. La máquina son el avión espía U-2 y su cargamento de cámaras y películas incriminatorias que ahora están en manos soviéticas. Desde el principio está claro que Powers no tiene muchas posibilidades de ser tratado con benevolencia. Muchos incluso exigen su ejecución. Después de tres días de testimonios y acusaciones de las autoridades soviéticas, se revela el destino de Powers. Es declarado culpable y condenado a 10 años de cárcel. Y lo envían a la prisión Vladimir, en el centro de Rusia, para que cumpla su condena. Cuanto más tiempo lleva allí, más se deprime, hasta quedar totalmente abatido, lo que puede verse en su diario y hasta en su letra, que es al principio relajada y pausada y acaba siendo un garabato tenso y frenético. Le escribió una carta a su mujer en la que describe el aumento de su desesperación. The way I feel now, I would much rather have stayed with the airplane and died there than spend any time in a prison. To take away one's freedom is worse than to take one's life. En casa, el padre de Powers, Oliver, presiona para tratar de que liberen a su hijo. En contra de todas las posibilidades, espera que su denodado esfuerzo pueda poner en marcha el mayor intercambio de espías de alto nivel entre los adversarios de la Guerra Fría. Mi abuelo le escribió una carta a Rudolf Abel, un hombre que se encuentra preso en una penitenciaría de Georgia cumpliendo una condena de 30 años por espionaje contra los Estados Unidos. El espía soviético Rudolf Abel, un hombre al que Powers no ha visto nunca, puede desempeñar ahora un papel clave en su liberación. El coronel Abel había sido uno de los oficiales de inteligencia más veteranos y eficaces de los que habían trabajado en los Estados Unidos.
Se encontraba en Nueva York cuando fue detenido. Y mi abuelo le preguntó directamente, ¿con quién tengo que hablar en la Unión Soviética para hacer un canje? Usted por mi hijo. La búsqueda que empezó con un padre que suplica por la vida de su hijo, llegó por fin a buen puerto. El gobierno estadounidense abraza la causa de Oliver Powers como un modo de acabar con el incidente del U-2, que ya había hecho bastante daño. 10 de febrero de 1962. Tras casi 2 años en prisiones soviéticas, la mala fortuna empieza a convertirse en buena. Powers es conducido al puente Gleinike de Berlín, donde el oeste y la libertad le esperan a unos cientos de metros. Stop here. Go on ahead. Mi padre recordaba haber comentado que si algo hubiera salido mal, habría saltado por el puente antes de regresar, pues estaba completamente decidido a no perder aquella oportunidad de quedar libre bajo ningún concepto. Next time you come to visit us, I hope you come to visit us as a friend. Next time maybe I'll come as a tourist. En el momento preciso en que Powers cruza hacia el oeste, Rudolf Abel recorre el camino opuesto hacia la Alemania Oriental. Ambos espías se cruzan en mitad del puente sin decirse ni una palabra. Welcome back. Great to be back. Powers volvió a los Estados Unidos la noche del 10 de febrero de 1962. A pesar de su terrible experiencia, Powers descubrió que había sido el blanco de muchas críticas. Muchos decían que tenía que haber destruido el avión y las pruebas y haberse suicidado. Este hombre, terriblemente valiente, lo hizo lo mejor que pudo. Y sin embargo, parece que el gobierno solo reconocía su contribución a regañadientes. Finalmente, durante una declaración ante la Comisión de Inteligencia del Senado, el 6 de marzo de 1962, Powers recibió elogios de muchos senadores que lo ovacionaron puestos en pie. Por la forma en que actuó cuando lo derribaron, por el modo en que se enfrentó al arresto y al consiguiente juicio, creo que nos encontramos ante un norteamericano admirable. Después de dejar la CIA en 1962, Powers se hizo piloto de pruebas de la Lockheed y volvió a trabajar con sus adorados U-2. En 1976, cuando la Lockheed dejó de fabricar los U-2, Powers se puso a trabajar como piloto de helicóptero para una cadena de televisión de Los Ángeles. El 1 de agosto de 1977, a los 47 años de edad, su helicóptero se estrelló a causa de un fallo mecánico. Por desgracia, Francis Gary Powers no sobrevivió a aquella caída. Papá era por encima de todo piloto. Le encantaba volar. Nunca se consideró un héroe. Se consideró un hombre inmerso en una situación muy particular que habría hecho exactamente lo mismo si se hubiera vuelto a encontrar en la misma situación. El 1 de mayo de 1960, el hombre, el momento y la máquina confluyeron y Francis Gary Powers fue derribado junto con su avión, cambiando la Guerra Fría para siempre. Tal vez fue el día de suerte de un operador de misiles o la inevitable consecuencia de una estrategia diplomática desesperada. Pero cualquiera que sea la fuerza que domina los tres factores clave, es un hilo misterioso que se va tejiendo a lo largo de la historia y que seguiremos desvelando en el hombre, el momento y la máquina. Coexistencia pacífica con Occidente y la cuestión de dedicar más o menos recursos domésticos al gasto militar, que eran las dos grandes políticas de Khrushchev, recibieron un golpe mortal aquel 1 de mayo. A causa del incidente, la cumbre de París de 1960 fracasa y Powers acaba en prisión. Pasa los primeros meses en aislamiento.
La vida en la cárcel fue muy deprimente para mi padre. Estaba muy preocupado por no poder volver a salir nunca de allí. Agosto de 1960, Powers es juzgado en Moscú ante la mirada de todo el mundo. Sus padres y su mujer se encuentran presentes y Powers se defiende lo mejor que puede. I plead with the court to judge me not as an enemy, but as a human being, who is not a personal enemy of the Russian people. Cuando los jueces soviéticos se retiran a decidir el destino de Powers, la mayoría de la gente piensa que será considerado culpable. La que no está clara es la sentencia: cárcel o muerte. Moscú, 19 de agosto de 1960. Un piloto estadounidense está siendo juzgado después de que su avión espía U-2 fuera derribado sobre la Unión Soviética. El hombre es Francis Gary Powers, que realiza una misión aprobada por el presidente Eisenhower. Ahora se enfrenta a una acusación de espionaje. El momento es una audaz misión espía sobre bases militares soviéticas secretas que se ha convertido en un desastre diplomático. La máquina son el avión espía U-2 y su cargamento de cámaras y películas incriminatorias que ahora están en manos soviéticas. Desde el principio está claro que Powers no tiene muchas posibilidades de ser tratado con benevolencia. Muchos incluso exigen su ejecución. Después de 3 días de testimonios y acusaciones de las autoridades soviéticas, se revela el destino de Powers. Es declarado culpable y condenado a 10 años de cárcel. Y lo envían a la prisión Vladimir, en el centro de Rusia, para que cumpla su condena. Cuanto más tiempo lleva allí, más se deprime, hasta quedar totalmente abatido, lo que puede verse en su diario y hasta en su letra, que es al principio relajada y pausada y acaba siendo un garabato tenso y frenético. Le escribió una carta a su mujer en la que describe el aumento de su desesperación. The way I feel now, I would much rather have stayed with the airplane and died there than spend any time in a prison. Take a de metros. Stop here. Go on ahead. Mi padre recordaba haber comentado que si algo hubiera salido mal, habría saltado por el puente antes de regresar, pues estaba completamente decidido a no perder aquella oportunidad de quedar libre bajo ningún concepto. Next time you come to visit us, I hope you come to visit us as a friend. Next time maybe I'll come as a tourist. En el momento preciso en que Powers cruza hacia el oeste, Rudolf Abel recorre el camino opuesto hacia la Alemania Oriental. Ambos espías se cruzan en mitad del puente sin decirse ni una palabra. Welcome back. Great to be back. Powers volvió a los Estados Unidos la noche del 10 de febrero de 1962. A pesar de su terrible experiencia, Powers descubrió que había sido el blanco de muchas críticas. Muchos decían que tenía que haber destruido el avión y las pruebas y haberse suicidado. Este hombre, terriblemente valiente, lo hizo lo mejor que pudo. Y sin embargo, parece que el gobierno solo reconocía su contribución a regañadientes. Finalmente, durante una declaración ante la Comisión de Inteligencia del Senado, el 6 de marzo de 1962, Powers recibió elogios de muchos senadores que lo ovacionaron puestos en pie. Por la forma en que actuó cuando lo derribaron, por el modo en que se enfrentó al arresto y al consiguiente juicio, creo que nos encontramos ante un norteamericano admirable. Después de dejar la CIA en 1962, Powers se hizo piloto de pruebas de la Lockheed y volvió a trabajar con sus adorados U-2. En 1976, cuando la Lockheed dejó de fabricar los U-2, Powers se puso a trabajar como piloto de helicóptero para una cadena de televisión de Los Ángeles.
El 1 de agosto de 1977, a los 47 años de edad, su helicóptero se estrelló a causa de un fallo mecánico. Por desgracia, Francis Gary Powers no sobrevivió a aquella caída. Papá era por encima de todo piloto. Le encantaba volar. Nunca se consideró un héroe. Se consideró un hombre inmerso en una situación muy particular que habría hecho exactamente lo mismo si se hubiera vuelto a encontrar en la misma situación. El 1 de mayo de 1960, el hombre, el momento y la máquina confluyeron y Francis Gary Powers realiza 27 misiones operacionales pilotando un U-2 y pasa cientos de horas en el avión antes de ser elegido para la operación Grand Slam. Eligieron a Gary Powers porque era, en aquella época, el piloto de U-2 de mayor experiencia. En la fatídica misión del 1 de mayo, Powers estará solo durante 9 horas, sobrevolando la URSS, sin comida, sin poder dormir y sin contacto humano, ni siquiera por radio. Psicológica y físicamente, pilotar un U-2 en una misión de reconocimiento larga es muy estresante. Si a eso le añades tener que volar en territorio enemigo, donde tratarán de derribarte, puede ser absolutamente extenuante. En su equipo de supervivencia, Powers lleva un objeto que resume bien lo peligroso de la misión. Debe usarse solo en el peor de los casos. Frank, Colonel, you might want to take this just in case. Why, is there a toll? No, it's more serious than that. Oculto en un dólar de plata se encuentra un alfiler de veneno. Si fuera capturado, Powers tendría la opción de quitarse la vida. Se suponía que si te capturaban te iban a interrogar y torturar, así que eso era un modo de aliviar el dolor y el sufrimiento y evitar la tortura. Have a good flight. En esta remota base de U-2 en Pakistán, Powers se prepara para la misión. El sol de primavera es ya abrasador, aunque solo sean las 5 de la mañana. Espera la señal de lanzamiento, pero está claro que hay un retraso. El presidente Eisenhower está retrasando la misión, mientras sopesa el riesgo. Debe decidir si la información que el vuelo va a recopilar merece poner en peligro la cumbre con Khrushchev y truncar las esperanzas de un posible tratado de reducción de armas nucleares. Hasta el preciso momento en que iba a empezar la cumbre, el presidente Eisenhower estaba interesado en tener todos los datos de inteligencia completamente actualizados hasta el último momento. Powers se está deshidratando sobre el asfalto abrasador. Si la orden no se da pronto, va a ser físicamente incapaz de realizar la misión. Teniendo en cuenta el desastre que se avecina, eso no le vendría mal a Powers. Una peligrosa misión aérea de espionaje está a punto de iniciarse poco antes de una cumbre entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El hombre que va a arriesgar su vida en el vuelo es el piloto de la CIA Francis Gary Powers. El momento es el vuelo más ambicioso que se haya hecho nunca sobre la Unión Soviética. La máquina, preparada para el despegue, es lo último en tecnología aeronáutica. It's really a jet-powered glider. What do you call that bird? Nothing publicly. This is all top secret. But we've coined the phrase Utility 2, or U2. I never seen anything like it. El primer vuelo de un U-2 sobre la Unión Soviética se produce el 4 de julio de 1956. El avión despega de una base aérea de Wiesbaden, Alemania Occidental, con la misión de fotografiar bases militares soviéticas. Cuando el aparato cruza la frontera soviética, técnicamente está cometiendo un acto de guerra. Pero Eisenhower es bastante inteligente. Sabe que los soviéticos seguramente no protestarán porque no pueden hacer nada al respecto. Y para los soviéticos, decir que hay un avión sobrevolando nuestro país y no podemos hacer nada para impedirlo podía ser algo embarazoso. Y eso es lo que sucedió en los 4 años siguientes. Los soviéticos seguían los vuelos con sus radares, pero los U-2 estadounidenses volaban sobre la URSS impunemente, lejos del alcance de los misiles tierra-aire y de los MiG soviéticos. Yo veía a los cazas allí abajo, como a unos 3.000 metros, dando vueltas como un enjambre de abejas, y sonreía y decía, hasta la vista, amigos.
Esto nos permitió por primera vez observar desde arriba a la Unión Soviética, ver los hilos de misiles y las fuerzas de tierra, así como las zonas a las que habíamos tenido un acceso limitado con los anteriores recursos humanos y métodos tecnológicos de recopilación de datos. En 1956, las fotos de los U-2 revelaron que las ciudades y los ciudadanos norteamericanos no corrían tanto peligro como se pensaba. Algunos creían que había más de 800 bombarderos en los aeródromos de la Rusia comunista, cuando de hecho eran unos 100 o 200. Reafirmado en sus posiciones, Eisenhower no ordena la construcción masiva de bombarderos, que podría ser peligrosa, sino que se centra en suavizar las relaciones con la URSS. Con objeto de aliviar las tensiones, se convocó una cumbre en París para mayo de 1960 entre los Estados Unidos y sus aliados y la URSS para debatir la manera de reducir la amenaza nuclear en el mundo. Y aquella fue seguramente la primera ocasión en que se pudo establecer un acuerdo importante entre los dos países. A pesar de todo, antes de la cumbre, el presidente Eisenhower quiere tener una verificación exacta de la capacidad militar soviética. Ordena un nuevo vuelo de los U-2, la llamada Operación Gran Slam. Intenta librarse de todas las pruebas inculpatorias, incluido el dólar de plata que lleva su alfiler venenoso. Abre el dólar de plata, saca el alfiler y se lo guarda en el bolsillo y tira la moneda por ahí. Los pilotos no tenían órdenes de suicidarse o de usar el alfiler. Podían optar por hacerlo o no. Y también podía usarse como arma ofensiva. Si alguien se interponía entre mi padre y la libertad, un pequeño pinchazo y fuera. Powers cae en las tierras de un granjero, en las afueras de la ciudad soviética de Sverdlovsk. Los campesinos corrieron hacia él, le ayudaron con la mochila, el paracaídas y el casco y empezaron a hacerle preguntas en ruso. Los campesinos enseguida se dieron cuenta de que no era un piloto soviético. Mi padre no hablaba ruso, así que se encogió de hombros, lo que puso nervioso a uno de los campesinos que llevaba una horca. Mi padre escribió en el barro USA para que supieran que era estadounidense. Poco después apareció un coche negro del que bajaron dos hombres. Американский пилот. Хорошая работа. Мы будем проверять. Спасибо. Lo pusieron en el asiento trasero y lo llevaron a un centro de detención de la ciudad. Powers no está entrenado para enfrentarse a una situación como aquella, porque la CIA no espera que un piloto de un U-2 sobreviva a un derribo. Se pensaba que, en el caso de que un misil llegara a alcanzar un avión, lo dañaría de tal modo que el piloto no tendría tiempo de salir de allí. Antes de 6 horas, Powers ya está en Moscú, donde empiezan a interrogarlo. Él piensa que si revela su auténtica misión, lo acabarán ejecutando. What is the name of your unit? Detachment 1010. Air Force? Civilian. Civilian pilots working for the Air Force. Where is this unit located? Incirlik. Incirlik. Where is Incirlik? Adana, Turkey. Turkey. Intenta despistar a sus captores asegurándose de no revelar ningún dato secreto. How many U-2s in Incirlik? 4, maybe 5. How many pilots? 7. What are their names? Look, I'm not going to tell you their names. We already 27 misiones operacionales pilotando un U-2 y pasa cientos de horas en el avión antes de ser elegido para la Operación Gran Slam. Eligieron a Gary Powers porque era, en aquella época, el piloto de U-2 de mayor experiencia.
En la fatídica misión del 1 de mayo, Powers estará solo durante 9 horas, sobrevolando la URSS, sin comida, sin poder dormir y sin contacto humano, ni siquiera por radio. Psicológica y físicamente, pilotar un U-2 en una misión de reconocimiento larga es muy estresante. Si a eso le añades tener que volar en territorio enemigo, donde tratarán de derribarte, puede ser absolutamente extenuante. En su equipo de supervivencia, Powers lleva un objeto que resume bien lo peligroso de la misión. Debe usarse solo en el peor de los casos. Frank, Colonel. You might want to take this just in case. Why, is there a toll? No, it's more serious than that. Oculto en un dólar de plata se encuentra un alfiler de veneno. Si fuera capturado, Powers tendría la opción de quitarse la vida. Se suponía que si te capturaban te iban a interrogar y torturar, así que eso era un modo de aliviar el dolor y el sufrimiento y evitar la tortura. Have a good flight. En esta remota base de U-2 en Pakistán, Powers se prepara para la misión. El sol de primavera es ya abrasador, aunque solo sean las 5 de la mañana. Espera la señal de lanzamiento, pero está claro que hay un retraso. El presidente Eisenhower está retrasando la misión, mientras sopesa el riesgo. Debe decidir si la información que el vuelo va a recopilar merece poner en peligro la cumbre con Khrushchev y truncar las esperanzas de un posible tratado de reducción de armas nucleares. Hasta el preciso momento en que iba a empezar la cumbre, el presidente Eisenhower estaba interesado en tener todos los datos de inteligencia completamente actualizados hasta el último momento. Powers se está deshidratando sobre el asfalto abrasador. Si la orden no se da pronto, va a ser físicamente incapaz de realizar la misión. Teniendo en cuenta el desastre que se avecina, eso no le vendría mal a Powers. Una peligrosa misión aérea de espionaje está a punto de iniciarse poco antes de una cumbre entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El hombre que va a arriesgar su vida en el vuelo es el piloto de la CIA Francis Gary Powers. El momento es el vuelo más ambicioso que se haya hecho nunca sobre la Unión Soviética. La máquina, preparada para el despegue, es lo último en tecnología aeronáutica. El UDE siente paranoia y desconfianza. La CIA controla estrechamente a sus pilotos. No. La idea era elegir a los mejores de los mejores. Y era fundamental evaluarlos psicológicamente. Esta misión sobre la Unión Soviética era una misión de alto riesgo. Existía la posibilidad de que desaparecieran si eran derribados. ¿Eres tú o has sido un miembro del Partido Comunista? No. En los siguientes 4 años, Powers realiza 27 misiones operacionales pilotando un U-2 y pasa cientos de horas en el avión antes de ser elegido para la operación Grand Slam. Eligieron a Gary Powers porque era, en aquella época, el piloto de U-2 de mayor experiencia. En la fatídica misión del 1 de mayo, Powers estará solo durante 9 horas, sobrevolando la URSS, sin comida, sin poder dormir y sin contacto humano, ni siquiera por radio. Psicológica y físicamente, pilotar un U-2 en una misión de reconocimiento larga es muy estresante. Si a eso le añades tener que volar en territorio enemigo, donde tratarán de derribarte, puede ser absolutamente extenuante. En su equipo de supervivencia, Powers lleva un objeto que resume bien lo peligroso de la misión. Debe usarse solo en el peor de los casos. Frank, Colonel, you might want to take this just in case. Why, is there a toll? No, it's more serious than that. Oculto en un dólar de plata se encuentra un alfiler de veneno. Si fuera capturado, Powers tendría la opción de quitarse la vida. Se suponía que si te capturaban te iban a interrogar y torturar, así que eso era un modo de aliviar el dolor y el sufrimiento y evitar la tortura. Have a good flight. Have a good flight.
En esta remota base de U-2 en Pakistán, Powers se prepara para la misión. El sol de primavera es ya abrasador, aunque solo sean las 5 de la mañana. Espera la señal de lanzamiento, pero está claro que hay un retraso. El presidente Eisenhower está retrasando la misión, mientras sopesa el riesgo. Debe decidir si la información que el vuelo va a recopilar merece poner en peligro la cumbre con Khrushchev y truncar las esperanzas de un posible tratado de reducción de armas nucleares. Hasta el preciso momento en que iba a empezar la cumbre, el presidente Eisenhower estaba interesado en tener todos los datos de inteligencia completamente actualizados hasta el último momento. Powers se está deshidratando sobre el asfalto abrasador. Si la orden no se da pronto, va a ser físicamente incapaz de realizar. Cada traje cuesta 90.000 euros, pero la tecnología básica ha permanecido prácticamente idéntica en el último medio siglo. Hoy estamos en la base aérea de Vail, en California, donde me voy a poner el traje y voy a entrar en una cámara de altitud que simula las condiciones extremas que un piloto de U-2 experimenta durante una misión de vuelo. Los instructores han llenado un recipiente con un líquido para ilustrar los efectos de la altitud. Cuando el traje empieza a presurizarse, se empieza a poner blando. Vamos a cerrarlo. 18.600 metros. 18.900. 19.200. A los 19.500, la falta de presión crea un vacío que hace que los líquidos, incluida la sangre, hiervan. Allá va. Así que si no tuviera la protección del traje, esa sería mi sangre, ¿no? Una vez alcanzada la altitud de crucero, la tolerancia a la velocidad del viento es implacable. La más ligera variación puede tener consecuencias trágicas. Los pilotos llaman a este estrecho margen de maniobrabilidad el rincón del ataúd. Teníamos que mantenernos en los márgenes de 5 nudos arriba o abajo de cierta velocidad establecida. Y si nos pasábamos, el avión podía perder el control. Si bajábamos 5 nudos de ahí, el motor podía pararse. Para los primeros pilotos de los U-2, el entrenamiento es tan peligroso como cualquier misión real. 8 pilotos murieron en un periodo de 18 meses entre 1957 y 1958. Para los primeros pilotos la cosa era llegar ahí arriba y hacerlo bien o estabas muerto. Y por desgracia perdimos muchos pilotos. Durante los primeros vuelos de prueba en el lago Groom, en Nevada, los U-2 batieron fácilmente varios récords de altitud. A esa gran altitud puedes ver la curvatura de la Tierra y el cielo negro y la banda azul brillante del horizonte. Era bastante impresionante. El U-2 es una maravilla de la tecnología, pero también tiene peculiaridades que lo hacen complicado de pilotar. Por ejemplo, a causa de su tren de aterrizaje, que solo tiene 2 ruedas en el fuselaje, ha de usar estos tancos para sostener las alas durante el aterrizaje y el despegue. Es un diseño poco habitual para aligerar peso. Los tancos se caen del avión cuando despega para enfrentar el empinado ascenso. No usamos toda la potencia en el despegue. El avión prácticamente salta al aire y se eleva casi verticalmente. Tan innovadora como las características de vuelo del U-2, es su capacidad fotográfica, que es asombrosa. 2 cámaras especialmente diseñadas para el avión pueden sacar fotos. Con su motor Pratt & Whitney J57P37, el U-2 tiene un empuje de 4.500 kilogramos y una velocidad máxima de alrededor de 700 kilómetros por hora, lejos de la velocidad del sonido. Volar a estas velocidades tan bajas permite al avión mantenerse en el aire durante casi 9 horas sin necesidad de repostar. Era un aparato muy ligero y como tenía un área de ala muy extensa, podía de algún modo planear a gran altura sobre la Unión Soviética. Los primeros U-2 llevaban 5.000 litros de combustible en sus alas de 24 metros, pero tenían una autonomía de casi 8.000 kilómetros. Completamente cargado, el avión pesa 12 toneladas, el 25% más que un caza del mismo tamaño como el F-104. Para que el avión pudiera volar en altitudes extremas, los diseñadores construyeron el U-2 en un aluminio ultraligero. Como consecuencia, solo puede soportar una presión de 2,5 G, que es la mitad de la mayoría de los aviones militares de la época.
Los pilotos de los U-2 notaban que todo parecía más ligero de aquello a lo que estaban acostumbrados. La cola estaba sujeta con tres tornillos. Para el U-2, cada kilo extra significa una pérdida de altitud, lo que acerca el avión al enemigo. El control del peso es fundamental porque la altitud es vital. Tenías que mantenerte a gran altura para así poder evitar las defensas aéreas. Pilotar un U-2 a 21.000 metros es un logro increíble en materia de aviación. El piloto necesita mucho entrenamiento y un equipo especial para operar en estas condiciones. Este es el último traje de presión que usan los pilotos del U-2 en sus misiones. Cada traje cuesta 90.000 euros, pero la tecnología básica ha permanecido prácticamente idéntica en el último medio siglo. Hoy estamos en la base aérea de Vail, en California, donde me voy a poner el traje y voy a entrar en una cámara de altitud que simula las condiciones extremas que un piloto de U-2 experimenta durante una misión de vuelo. Los instructores han llenado un recipiente con un líquido para ilustrar los efectos de la altitud. Cuando el traje empieza a presurizarse, se empieza a poner blando. Vamos a cerrarlo. 18.600 metros. 18.900. 19.200. A los 19.500, la falta de presión crea un vacío que hace que los líquidos, incluida la sangre, hiervan. Allá va. Así que si no tuviera la protección del traje, esa sería mi sangre, ¿no? Una vez alcanzada la altitud de crucero, la tolerancia a la velocidad del viento es implacable. La más ligera varía 1.5 metros de largo, suficiente como para fotografiar 3.200 kilómetros de territorio. Pero no disparan automáticamente. En cada misión, a los pilotos de los U-2 se les dice exactamente en qué lugar del territorio soviético deben encender las cámaras. ¿Cómo podían interpretar las fotos? Volábamos sobre muchos aeródromos al mismo tiempo, y en uno como este podíamos contar exactamente cuántos bombarderos tenían en ese momento, y en varios de ellos no había ningún bombardero. De modo que los movían de un lado a otro. Exacto. Tras muchos retrasos, la misión está lista para ser lanzada. De mayo de 1960, 6:26 de la mañana, Francis Gary Powers emprende su histórico vuelo despegando de una base aérea secreta de Peshawar, Pakistán. Cuando penetra en la Unión Soviética, pulsa el botón del micrófono. Los receptores de radio norteamericanos pueden recibir su señal, pero esa será la única comunicación que los pilotos tendrán con la base. Powers entra en un apagón de comunicaciones cuando inicia su largo viaje sobre el espacio aéreo soviético. En cuanto cruzas la frontera, notas la diferencia. Saber que hay gente que intentará derribarte si puede, produce una sensación extraña. ¿Estarán tratando ahora mismo de derribarme? El U-2 de Powers es detectado en cuanto entra en el espacio aéreo soviético. Los soviéticos conocían esos vuelos desde que empezaron el 4 de julio de 1956, pero hasta hacía poco no habían sido capaces de detenerlos. El día elegido para el vuelo, el 1 de mayo, subraya aún más el insulto. El 1 de mayo es una fecha importante en la Unión Soviética. El Estado comunista es un Estado de trabajadores y campesinos, y este día glorifica a los trabajadores. Es tradición que Khrushchev y todos los máximos líderes se reúnan en la Plaza Roja. A las 6 de la mañana despiertan a Khrushchev, suena su teléfono. Presidente Khrushchev, hay un U-2 sobrevolando territorio soviético. Khrushchev se siente ultrajado. ¿Cómo se atreven a hacernos esto? Especialmente un día como hoy, el 1 de mayo. Hay que derribar ese avión. Cuando los soviéticos supieron de los vuelos de los U-2 ya en 1956, aceleraron el desarrollo de su capacidad de defensa antiaérea. Para 1960 desplegaron el V-75 Dina.